Hello, hello. Hi. Hi, Hugo. How are you doing? Hello, teacher. Hi, how are you doing? How is everything? Good night. Good night, Maria. How are you doing? How is everything? I am fine tonight. Fine. Great news. Great news. Juan Carlos, how are you? Hi, good night. Very good. Very good. Ready. Excellent. Ready. 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 Have you checked the platform, guys? Yes. Yes. Did you try to see the exercises? Yes. He llegado hasta el 4.11, creo que es. Ok, ¿todos están listos? ¿Todos están haciendo los ejercicios de la plataforma? ¿Están al día? Yes. Ok, qué bueno. Acuérdense que tienen que hacer el midterm exam entre viernes, sábado o domingo. Okay. Ok. ¿Han tenido algún problema con los ejercicios o alguna dificultad? No. No, no. No. Ok. Hay algunas personas que han estado teniendo problemas con lo de la hora. Ajá. ¿Han llegado a esa parte de la hora o no? No, hemos llegado. No. No. Y yo creo que esto es como en el midterm exam. So, ahora vamos a empezar con lo de la hora, ¿ok? ¿Cómo decir la hora en inglés? Les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver esto, ¿ok? Aquí tienen el relojito. La pregunta es, what time is it? Okay. What time is it? You can repeat if you want. What time is it? What time is what it? What time is it? Aha, uh-huh. What time is it? What time is it? Okay. So, aquí este relojito está bien ilustrado para que entendamos que cuando usamos la expresión o'clock, nos referimos a hora exacta. Okay? Okay. La expresión o'clock solo la va a utilizar cuando la hora esté en punto. No hay minutos. Okay. Luego, de esta mitad para acá, vamos a decir past o after. Okay. Vamos a decir past o así, after. 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 Ajá, después de ¿cómo, o pasar. ¿Cómo? Past o okay. ¿Qué? After. After. Ah, después. Ajá. Después, after. Ajá. So, por ejemplo, si son las 4 y 5, diríamos 5 past 4. Tendríamos que decir primero los minutos que pasan de la hora, ¿verdad? 5. Y luego la hora. 4. 5 past 4. 5 past 4. Ajá, 5 past 4. O 5 after 4. 5 after 4. Ajá, y así sucesivamente, 10 past, quarter past, 20 past, 25 past, y así. Cuando lleguen a la media hora, se dice half past. Ajá, por ejemplo, si son las 4:30, ¿cómo diríamos? Four half past. Primero four tienen que decir la media hora, los minutos. Half past four. Ajá, half past four.
Half past four. Ajá, y si lo quiero decir de una manera más sencilla, puedo decir 4:30, 4:30, así como decimos en español. 4:30. 4:30. 4:30. Ajá, ahí sí, digo primero la hora, que sería 4, y después los minutos, 30, 4:30. 4:30. Y si quiero decir 30 minutos después de las 4, sería así, primero los minutos y después la hora. De ahí, de esta mitad para acá, vamos a utilizar el to. Ajá. Que es como decir que falta para. Ajá. Por ejemplo, aquí, si queremos decir que faltan 25 para las 9, pongámosle. 25 para las 9, diríamos. 25 to night. 25 to 9. Ajá, excelente. Si faltan 20 para las 9. 20 to 9. Y también puedo decir a 8:40. ¿Cómo diría 8:40? 8:40. Ajá. Son las dos maneras diferentes que les van a aparecer de decir la hora. Ok. ¿Ya le tomaron fotito a esto o están copiando? Copy. Fotito. Okay, porque sí, copy. El listening creo que es el que viene de la hora. ¿Y cuando son los 15, faltando 15 o han pasado 15? No se dice, no se dice en 15, no que... ¿Cómo four? No? Sí, puede decir 15. Ajá. Ajá, 15 to o 15 after. Ajá. Ah, ok. Sí, claro. Teacher, una pregunta. Dígame. Estaba viendo una película y solo escuché que dice time y le contestan la hora, ¿verdad? Ajá. No sé si se puede. ¿Sí? Sí, se puede. What time is it? Y a veces, otras veces lo puede ser, what's the time? What's the time? What's the time? O igual, si ustedes le dicen time, así como que se puede. Es un poco, bueno, es informal, pero sí. Bueno. No. ¿Ya durmió? Okay, let's practice. Finish this. What time is it? Okay, vamos a practicar acá. Okay, acá vamos a estar repitiendo. Okay. Acá tienen, como les explicaba, dos maneras diferentes de decir la hora. Solo cuando es en punto van a decir o'clock. Por ejemplo, en ese relojito dice it's 1 o'clock. En el otro relojito tenemos que es la 1:05, ¿verdad? Podemos decir, it's 1:05. Al cero le podemos decir, oh. Sería la 1:05, así la traducción. La 1:05. Ah, It's 1:05. It's 1:05. Ajá. Ese es lo más parecido a español. Nosotros decimos 1:05. 1:05. Si queremos decir que pasa, es 5 pasada la 1, it's 5 after 1. Primero los minutos y después la hora. It's 5 after 1. Y así sucesivamente los demás que tenemos aquí. Vamos a repetir. Let's practice pronunciation. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. It's 5 after 1. It's 5 after 1. It's 5 after 1. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:15. It's a quarter after 1. It's
It's a quarter after one. It's 1:30. It's 1:30. It's 1:40. It's 1:40. It's 1:45. It's 1:45. It's a quarter to two. It's a quarter to two. It's a quarter to two. Ok, ahora vamos a ver estos relojitos y vamos a escribir la hora de las dos formas que tenemos acá en el cuaderno, lo pueden hacer. Por ejemplo, la número uno, vean el dibujo y dice la pregunta, what time is it? Entonces, it's 20 after 2 o it's 2:20. Así van a ser con los demás, con el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ok, tienen 5 minutos okay. Para completar este ejercicio. Escríbanlo en su cuaderno. Have you finished? No. No, okay. Thank you.
Have you finished? Yes. Okay, let's see. Hugo, can you say the time for number two, please? Two is it's 10:06. It's 10:02. It's 10:06. Really? Seven. La otra sería. It's 10:07. Aquí. 10:07. 10:07. Sí, faltan 10 para las 7. It's 10:07. Okay. La otra sería. It's 6:50. Ajá, it's 6:50. Excellent. Well done. And number 3, okay. Volunteer, Luis. It's 8:45. It's 8:45. And the other option? It's 8:45. It's 8:45. Well done. Excellent. Number 4, volunteer. No volunteers. Number 4. Osmani. Mm-hmm. It's okay, Osmani. 11:05. It's It's 5:11. It's 5:11, uh-huh. Or 11:05. Or 5. Okay, five. Very good, Osmani. Good job. Lisette, number 5. Okay, Lisette. It's 3:15. It's 3:15. Aha, and the other option? Aha, Lisette. It's 3:15. It's 3:15. Okay. It's 3:15 or it's 3:15. Mm-hmm. And the last one, the number 6. Number 6, Juan Carlos. Yes, number 6 is 4:30. It's 4:30. Is 4:30. It's 4:30. Excellent. 30. Uh-huh. 30. Excellent. Very good. Okay, is there any question? No. No question. Okay, so we can move to the other things that we have pending here. It's the other thing that we have pending here is the present continuous. Have you checked the exercise about the present continuous? Yes? No? ¿Chequearon el presente continuo o no? Yes, yes. Yes, sir. Okay, what is the present continuous for? ¿Para qué sirve el present continuous? Para decir lo actual o lo que se está haciendo en el momento. Así es, el presente continuo es para hablar de cosas que están sucediendo en el momento, ¿verdad? Yes. Mm-hmm. Okay, vamos a ver esta presentación desde el principio. Ok, ahí lo tienen. The present continuous, we use it to talk about actions that are happening at the moment now or actions happening today. Ok, vamos a usar el presente continuo para hablar acciones que están en progreso en este momento, lo que está sucediendo. Okay, ¿cómo lo formamos?
Aquí está cómo se forma el presente continuo. Lo formamos. Primero, para hacer una oración con el presente continuo, vamos a poner el sujeto. ¿Qué es el sujeto? I, you, we, they, Carlos, Chema, el sujeto, ¿verdad? Después vamos a poner la forma del verbo to be que le corresponda. Por ejemplo, si la oración es con I, ¿qué forma del verbo to be corresponde a? Para I am. Yo estoy ¿qué? Luego tengo que usar un verbo. I am, ¿qué estoy haciendo? Estoy hablando. I am speaking. El verbo es speak, pero para hacerlo continuo le agrego el ing, I am speaking. Ok, continuamos. Ok, vamos, se forma. Como ya dijimos, sujeto, verbo to be y el verbo principal con ing. Por ejemplo, tenemos la primera oración. Candy, ¿puede leer la primera oración? No. Ok, Candy. Hello, teacher. Sorry. Ok, ¿puede leer la primera oración, Candy? Ok. I am reading. I am reading. Ajá. Reading. Okay. Se fija aquí la estructura. I es el sujeto, el verbo to be am. Luego el verbo principal es read, que significa leer. Y se le agrega ing para decir estoy leyendo. Okay. I am reading. Now, the second sentence, Jessica. Mireya, ¿puede leer la segunda oración? Ok. He, Bar, is playing the guitar. Ok, thank you so much, Mireya. Como les dije, pueden usar el sujeto, el pronombre, he. Pueden decir el nombre. Bar. Puede decir, he is seeing, well, he is playing the guitar o... Y lo mismo, mira el sujeto, verbo to be, el verbo principal con ing y el complemento. Bart is playing the guitar. Let's see the next sentence. Jessica, can you read this sentence, please? Okay. She is walking. Walking. Okay, nice. Thank you so much. She is walking or Maggie is walking. Okay, Cesar, can you read the next sentence, please? They. Cesar? Okay. Bart and Skinner are running. Okay, thank you so much. Thank you so much. Bart and Skinner are running. Como dice Bart y Skinner, se está refiriendo a dos personas, ¿verdad? Ellos están corriendo. They are running o Bart and Skinner are running. ¿Hay preguntas hasta aquí? No. Okay, so we can continue. Vamos a continuar acá. Hay unas reglas de deletreo, ¿verdad? Spelling rules. Ok. Vamos a ver esas spelling rules. Dice, verbs ending in E, remove the E and add ing. En el presente continuo, si un verbo termina en E, vamos a quitar la E y agregar ing o ing, ¿verdad? ING. Por ejemplo, el verbo dance, ¿se fijan? Termina en e, ¿verdad? Para hacerlo continuo, para decir bailando, le vamos a quitar la e y le vamos a agregar ing. Dancing. Okay. Y mire, says read. El read, well, ride, montar. Termina en e. Le quitamos la E y le ponemos ING, writing.
Lo mismo sucede con write. ¿Se fijan que el verbo write termina en e también? Cambiamos esa e por la ing, writing. Ok. Teacher, una pregunta. ¿Sí? Y en el caso del verbo ver, ¿qué es sí? Sí. Es, sí. ¿Se dejaría solo una e? No, en ese, en el sí, se deja así como tal cual es. Solo se le pone ahí. Igual el verbo to be. Ok. Ok, para los verbos de una sílaba que terminan en vocal y consonante, y tiene como una fuercecita de voz, vamos a doblar la última consonante y agregar ing. Por ejemplo, si se fija el verbo sit. Sentarse, ¿verdad? Sit. El verbo termina en una vocal y una consonante. Sit. Entonces, en ese caso, voy a doblar la última consonante, que es la T, y le voy a agregar ing, sitting. Run, lo mismo, miren, vocal, consonante, run, y suena como estresada, run. Entonces el continuo será running, con doble N. Luego tenemos swim, swimming, con doble M. ¿Hay preguntas hasta acá? No. El ing vendría a ser como algún, como gerundio. Ajá, son los gerunds. Ok. Y con esto terminamos acá. Vamos a practicar un poquito porque también hay que ver las oraciones. Ok, tengo esta por acá que es present continuous y aquí están todas las formas, ¿verdad? Present continuous, affirmative statement. En oraciones afirmativas ya es lo que acabamos de ver. Ahorita vimos solo oraciones afirmativas. ¿Sí? Dijimos que se usa con el sujeto, el verbo to be y el verbo principal con ing. Vamos a repetir, por ejemplo, I am walking. I am walking. She is talking. She is talking. He is laughing. He is laughing. It is raining. He is laughing. They are singing. We are cooking. You are smiling. Ok, ahora para hacer oraciones negativas, solo le vamos a agregar la palabra not después del verbo to be. We use be, luego not y luego la ing, okay? Por ejemplo, si quiero decir yo no estoy caminando, I am not walking. We are not walking. Si quiero decir que ella no está hablando, she's not talking. She's not talking. She's not talking. Okay, he is not laughing. He is not laughing. It is not raining. It is not raining. They are not singing. We are not cooking. You are not smiling. Okay, ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a escribir oraciones de qué es lo que está sucediendo en casa ahorita. Ajá. Por ejemplo, puedo poner que mi hijo está
My son is watching television, TV. My son is watching TV. Si no hay mucha acción en la casa, la podemos inventar, ¿verdad? Ok, voy a decir, mi esposo está cocinando. My husband is cooking. Ajá. ¿Qué más está pasando? Ah, puedo decir que mi hija está jugando videojuegos. My daughter is playing video games. Okay, y así. Y puedo hacer alguna negativa también para practicar. We are not eating dinner. No estamos cenando. We are not eating dinner. Okay. Me voy a dar tiempo para que hagan sus oracioncitas de lo que está sucediendo ahorita en casa. Si puede hacer más de 5, mucho que mejor, porque es más práctica. Finished? No, no. Not yet? No, no. Okay, Dawn? Yes. Let's listen to some volunteer. Can you raise your hand? Okay, Candy, you start. Can you read your sentences, Candy? Okay, teacher. My mother is taking dinner. My sister is sleeping. My niece is laughing. And I am studying. Excellent. Well done, Candy. Now, Diego. Okay, my daughter is sleeping. My parents
are watching TV. I'm studying. And my brother is sleeping too. All right. Good sentences, Diego. Thanks. Cesar. Okay, we got Luis. Luis, can you read yours? My wife sleeping. Mm-hmm. My daughter is playing with ball. My father-in-law is watching TV. Mm-hmm. My mother-in-law washing dishes. I am not watching TV. Okay, very good. Thank you so much, Cesar. Now let's listen to Luis. My daughter is sleeping. My wife is cooking. My dog is playing. Yeah. My mom is dinner. And my brother is working. All right. Excellent job. Now, Mireia. Okay. I am not running tonight. I am reading my book. My mother is sleeping in your room. In her room. My father is working in the computer. I am studying English now. Okay, excellent. Very nice job, Mireia. Rosibel? My daughter is doing her homework. My son is watching TV. I am studying English. My mother is sleeping right now. My husband is cooking. Perfect. Well done, Rosibel. Now, Cesar. Hugo. Okay, teacher. My mother watching TV. Is watching TV. Mm-hmm. My brother is cooking the chicken. Okay. My father is reading a book. My neighbor are listening music. Listening music. Okay. I am learning English. Perfect. Well done. Excellent job, Hugo. Now, no more volunteers? Yeah. Esther, read your sentences, Esther. My mother is watching TV. Uh-huh. My father is eating dinner. I am studying English to learn. My dog is sleeping. My mother is not eating dinner. Claudia is not arriving to the house. Arriving. Okay, arriving. Very nice, Esther. Very good job. Thank you. Okay, now as you see, el ver esto, so ya practicamos las oraciones. Ahora vamos con esta partecita que es las preguntas. Ok. Estas preguntas son yes, no. Yes, no question. ¿A cuáles les decimos yes, no question? En estas preguntas la respuesta es sí o no. Sí. Ajá. Ya si usted da información es como adicional. Ok. Para hacer la pregunta vamos a poner primero el verbo to be. Primero el verbo to be, después el sujeto y después el verbo principal con ing. Let's repeat. Am I walking? Am I walking? Am I walking? Is she talking? Is she talking? Is he laughing? Is he laughing? Is it raining? Is it raining? Is it raining? Are they singing? Are they singing? Are they singing? Are they singing? Are we cooking?
Are you smiling? Are you smiling? ¿Cómo se dan cuenta? Am I walking? ¿Estoy caminando? ¿Está ella hablando? Is she talking? Okay, so esto es bien sencillo. Okay. Entonces vamos a practicar acá en el ejercicio de, vamos a hacer las preguntas con el verbo que nos da aquí. Por ejemplo, aquí tenía dos espacios, ¿verdad? Esto lo voy a borrar porque aquí está. Ok. So, si la pregunta está aquí, aquí me falta el verbo to be. Para I usamos am. Ajá, am. Am I. Y el verbo es cook. Cooking. Cooking. Am I cooking dinner? Y ya quedó la pregunta. Voy a hacer lo mismo con las otras 9. Eso lo pueden hacer en su cuaderno. Okay. Okay. Finish? Yes, finish. Okay, let's see. Volunteer finish. For, aquí tengo ya dos voluntarios. Okay, Esther, can you read the number 2? Esther? Is Jack baking pie? Okay, is Jack baking pie? Okay, that is the answer. Is Jack baking pie? Now, Cesar, the number 3.
Okay. Is the girls? No, perdón. Are the girls? Are the girls? Ajá. Eating? Eating. Eating. Ajá. Good job, Cesar. Are the girls eating? Okay, good. Mireia, can you continue with number four? Is it raining? Is it raining? Ajá, excellent, Mireia. Is it raining? Okay, volunteer for the next one. Number five. Diego. Are they eating Easter eggs? Are they? Making. Making, okay, very good, Diego. Are they making Easter egg? Hugo. Are you coming? Very good, Hugo. Volunteer for number seven. Okay, Diego, number seven. Is the dog barking? Is the dog barking? Excellent. Uh-huh. That is the answer. Good job. Volunteer for number eight. Mireia, thank you. Is she talking? Is she talking? Excellent job, Mireia. Number nine. Volunteer. Yes. Okay, Noemi, number nine. Are Kate and John sleeping? La nueve. Sorry. Is he laughing? Is he laughing? Excellent. Is he laughing? Good job. And number 10? Are Kate and John sleeping? Noemi, Juan Carlos. Are Kate and John sleeping? That's it. Very good. Excellent job. Okay, so do you have some question about this topic? No. Any question about this? No hay preguntas acerca de esto? No. No. Teacher. ¿Alguien tenía una pregunta por ahí? ¿Qué significa laughing? Ah, laughing, eso significa riéndose, pero riéndose fuerte, riéndose a carcajadas. Ok, thanks. Ajá, cuando usted sonríe se dice smile, así. Pero si ya es jajaja, ja, ja, carcajada, es laugh. Uh-huh. Okay, any other question? Teacher, el coming siempre aparece así o ya estaba agregado el ing? El they coming, se están viniendo. No, el verbo es come. Se escribe C-O-M-E, come. Pero como termina en E, le vamos a eliminar la E y agregar ing coming. Okay, thank you. Okay. Okay, no more question? Any other question? No. Teacher, yo tengo una pregunta, pero es fuera del tema. Ajá. Con respecto a tu forma, porque hay una en la sección 2, hay un ejercicio que no me lo acepta de ningún modo. Ya probé todos los modos. Hasta inclusive con el que a unos compañeros sí se los ha aceptado. Y a mí no me lo acepta. Ah, y ha probado hacer refresh. Como donde está una flechita para hacer refresh a la página. Ah, no, eso no le he probado. Como antes de empezar el ejercicio hago eso. Ajá, siempre en las pestañitas sí. De arriba les aparece una flechita que es como que regresa así. A veces hay que darle refresh a las páginas. Pruebe así o
¿Y probó solo un día o en diferentes días? Oh, ya varios días. Desde la semana antepasada estoy probando. ¿Y qué ejercicio es este? ¿Cuál es el tema? Es el tema de los objetos. Donde la respuesta es dibujo. Los libros están en la backpack. Ah, las preposiciones. En la book bag. Ajá. Ese es el primero. Uh-huh. ¿Y a los demás les has seguido dando problemas ese ejercicio o ya no? No, ya no. No, porque inclusive una compañera me mandó una foto de cómo se lo hace a ella bien y yo lo pongo así y no me lo acepta. Y ella lo había hecho así, ¿verdad? Como ella lo había hecho. Pero nada, de ahí le agregó algo, le quitó algo y nada. Entonces sí, quizá puede hacer esto de darle refresh, eso no lo... ¿Le pone mayúsculas o se las quita? Porque si está para empezar oración o después de un punto, tiene que ser mayúscula. No, pero no es mayúscula, porque de la forma que yo lo he hecho, lo he puesto, lo han puesto otros compañeros y sí lo aceptan. Entonces quizás como que se me ha trabado ahí. Te voy a dar refresh. Entonces, sí, algo está malo. Y si no, ya ha probado dándole clic al enlace de ayuda que les mandaron en un correo. No. Esa podría ser otra, visitar ese enlace para que le ayuden. Pero ya se puede mandar a cualquier hora, como a la 1:00 a.m. Yo creo que el enlace, ¿alguien ha probado ese enlace? ¿Hola? No. Yo lo probé y tira al blog, si no me equivoco. Un blog. Es un blog. Y ahí usted tiene que leer las posibles soluciones. Exacto. Ah, ok. Entonces sí sería cualquier hora. A cualquier hora. Ok. Hay que ver qué pasa ahí. Bueno, voy a probar con el refresh, sino con eso. Porque ese es los 25 que me faltan para completar la unidad, porque no me agarran ninguna respuesta. Bueno, hay que probar de diferentes maneras. Acuérdense, ya terminamos la sección 4 el día de ahora. Tienen que hacer su midterm exam a más tardar el domingo. ¿Ok? Okay. Okay, so, se van, termina la sesión 4 y ahí aparece midterm exam. Ok. Hay que completarlo entre viernes, sábado y domingo, ¿ok? Ok. Okay. El lunes continuamos con las 5 ya. ¿Hola? El lunes con las 5 ya. Sí, el lunes ya empezamos la sección 5. Ok. Ok, suerte en su examen. Okay. Thank you. Good night. Good night. Good night. Have a nice weekend. Good night. Okay. Good night. Good night, teacher. Bye. Bye. Good night, teacher.